La conferencia del día de hoy la vamos a dividir en dos partes. Vamos a tratar asuntos generales, abrir la sesión de preguntas y respuestas y, si les parece, la segunda parte va a ser la continuación de las dudas pendientes, preguntas que no se pudieron desahogar el día de ayer acerca de la Guardia Nacional. Por eso les pedí a todos los integrantes del Gabinete de Seguridad y a los integrantes de la coordinación y al comandante de la Guardia Nacional que nos acompañaran para este propósito. Yo, terminando la sesión de preguntas y respuestas, me tengo que retirar porque vamos a Mérida, vamos a tener un encuentro con inversionistas nacionales y extranjeros con el propósito de impulsar el crecimiento económico del país, lograr la meta de crecer a finales del sexenio a una tasa promedio anual del 4%, el doble de lo que se creció en todo este periodo neoliberal. Para eso es esta reunión, invitar a inversionistas nacionales y extranjeros a acompañarnos a lograr esa meta de crecimiento. Pero bueno, estamos a las órdenes. Abrimos, empezamos por acá. Sí, buenos días, señor presidente. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio y Proyecto Puente de Sonora. Primero que nada, buenos días, un gusto saludarle de nueva cuenta. Yo tengo una pregunta en especial. La semana pasada vine y le pregunté en particular sobre el fondo minero. En Sonora, como le platiqué, en aquella ocasión es un tema muy importante. Bueno, derivado de la pregunta que me respondió la semana pasada, ha empezado a surgir gran polémica alrededor de la utilización del famoso fondo. Incluso hay acusaciones y señalamientos ya por corrupción. E incluso me traje yo ayer, le entregué a su personal un estudio que preparó la Universidad de Sonora, académicos de la Universidad de Sonora, al respecto del fondo minero, en donde se habla de que, bueno, en los primeros 4 años hubo 11.200 millones de pesos derivados de la recaudación y que, bueno, hay mucha opacidad, hay muchas situaciones relacionadas con la utilización. Esa pregunta que le quiero hacer es si habrá espacio de parte de Presidencia para que se audite y se investigue en qué quedó el famoso fondo minero. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Sí, claro, tenemos que entregar un informe de cómo se ha manejado el fondo minero en los 4 años
en que se han transferido recursos a estados y municipios, si llegaron los recursos, si se invirtieron en lo que se contempló originalmente, si no se desviaron a otros fines. Se tiene que hacer esa investigación. Yo ya le pedí a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que haga este diagnóstico, porque es también la respuesta al por qué estamos nosotros queriendo entregar los fondos, el dinero, de manera directa a los beneficiarios. Lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, estamos procurando que no haya intermediarios, porque no llega el apoyo a la gente. Eso me lo recomiendan los mismos ciudadanos, la misma gente. Ya lo dije una vez y lo repito ahora. Me dicen, no nos mande el apoyo a través del gobierno o de las organizaciones sociales supuestamente independientes, que nos llegue el apoyo de manera directa. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso hay alguna inconformidad, porque se entregaban apoyos hasta políticos, recibían apoyo para fundaciones, se recibían apoyos para fundaciones en ayuda a migrantes, cientos, miles de millones de pesos, y no llegaba el apoyo a los migrantes. Entonces, por eso es el cambio de política. El gobierno no debe de incumplir con su responsabilidad social. ¿Por qué entregar el dinero a organizaciones de la llamada sociedad civil o a organizaciones independientes del campo, del movimiento urbano o del movimiento laboral? ¿Por qué no el gobierno, si esa es su función, entrega de manera directa a los beneficiarios? Hay cosas que no se pueden hacer así, porque son complejas, pero nosotros estamos entregando los recursos a los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, a las autoridades de Oaxaca, de manera directa, porque se decía que no tenían capacidad técnica los herederos de quienes construyeron Monte Albán, que son de los mejores trabajadores de la construcción del mundo. Supuestamente no tenían capacidad técnica para hacer un camino, y el presupuesto se enviaba al gobierno, a un organismo, y nunca se hacía el camino, se robaban el dinero. Ahora se está entregando el dinero para la construcción de los caminos a los gobiernos municipales de usos y costumbres de Oaxaca. Entregamos para construir 50 caminos, que tiene además la ventaja de que se da trabajo, se hacen bien los caminos de concreto y queda el dinero en las comunidades. No se entrega a contratistas vinculados con políticos que se roban el presupuesto. Entonces, es lo mismo para el caso de la minería. ¿Qué estamos proponiendo?
que se entregue a los que viven en las zonas mineras de manera directa lo que les corresponde vía un crédito sin intereses, lo que llamamos tandas para el bienestar, para que la gente pueda utilizar ese apoyo, comprar mercancías si son comerciantes, si son artesanos, comprar equipos, herramientas, pero entregarlo de manera directa y que se haga un fondo revolvente. Entonces, sí vamos a hacer la investigación y vamos a explicar esto al Poder Judicial porque hay una controversia. Hay autoridades que quieren que se siga entregando el dinero de la misma forma. Entonces, vamos a demostrar de que hubo opacidad, que es lo menos que se puede decir, y en algunos casos corrupción, y que ya no queremos que eso siga sucediendo. Sí, cómo no. Es que el problema es que se para uno en comunidades mineras en Sonora y las obras no se ven por ningún lado y son cientos de millones de pesos los que se supone que se invirtieron. Señor presidente, le quiero hacer otra pregunta que es también muy importante para nosotros. Falta poco menos de mes y medio, o quizás poco más de mes y medio, para que se cumplan 10 años de la tragedia en la guardería ABC. En particular, sabemos que usted ha sido muy sensible en ese tema, que en la campaña comprometió que habría justicia para los padres y para los niños fallecidos además en esta situación, que fueron 49 si usted recuerda. ¿Ha habido alguna queja, algún señalamiento de parte de los padres de familia de que no se les está atendiendo, no en el IMSS, que eso ya se corrigió, sino de parte de la Fiscalía General de la República? Saber, bueno, si hay algún compromiso de parte de Presidencia de la República de darle seguimiento a este tema ahora que viene esta fecha tan sensible de los primeros 10 años de que ocurrió esto, que bueno, en Sonora ha dejado una enorme cicatriz que no se ha podido sanar, señor presidente. Muchas gracias. Sí, el tema lo tiene en efecto la Fiscalía General, que como sabemos es autónoma a partir de esta nueva administración. Sin embargo, en la Secretaría de Gobernación, que ahora en los hechos se convierte en la Secretaría de la Defensa de los Derechos Humanos, ahí se están atendiendo estos temas. Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas de que él atienda esta petición y ayude a los padres de los niños a saber el estado en que se encuentra la investigación y pedir que se acelere, que se procure resolver pronto. Si hay elementos, si no se ha resuelto, si está detenida la investigación, más si no se está haciendo justicia por influyentismo o por cualquier otra práctica de ese tipo. Entonces, ahora mismo lo vamos a ver con Alejandro Sitz. Si les parece, luego le vamos a dar la palabra a Jorge. ¿Tú levantaste la mano? ¿Levantaste? Ah, sí, bueno. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Quiero preguntarle, ya entramos al quinto mes de su gobierno y no se le ha pagado a los proveedores de Pemex. Esas empresas están atravesando por serios problemas y están a un paso de empezar con los despidos hacia los trabajadores. Si bien sabemos que es un problema heredado por las anteriores administraciones, la pregunta es, ¿tiene usted ya una fecha o hay una programación para que se empiecen a liberar los pagos a los proveedores que ya cumplieron con las obras a satisfacción de la empresa, de la paraestatal, que ya está todo, pero que no han recibido eso y que están muy preocupados? Han estado haciendo manifestaciones fuera de algunas plantas. ¿Qué le podría decir, señor presidente? Pues que se les tiene que pagar de inmediato, ahora mismo que estás haciendo este planteamiento.
estoy seguro que los directivos de Pemex van a atender esta demanda. No tengo yo información de adeudos pendientes. Hay litigios, hay pagos pendientes porque no se hicieron las obras, porque hubo corrupción, eso sí está detenido. Pero si está al corriente el contrato, si se cumplió, sea un contrato de construcción de obra o de adquisiciones, se debe de pagar. Y Pemex tiene recursos suficientes. Pemex tiene fortaleza económica, financiera, muy contrario de lo que piensan nuestros adversarios. Estaba yo viendo ayer un reportaje en donde cuestionan sobre la fortaleza de Pemex y ponen un cuerpo humano, un esqueleto y un corazón maltratado, ¿no? Así ponen a Pemex. Es una empresa fuerte que se va a limpiar de corrupción, ya se está limpiando de corrupción, y afortunadamente logramos que no la destruyeran por entero. Y es tan fuerte que ha resistido todo, y más ahora que se le va a proteger, porque para nosotros Pemex es una empresa de la nación, el petróleo es del pueblo, ni siquiera es del Estado, y mucho menos del gobierno. Entonces, Pemex es una empresa muy fuerte y tiene los recursos. No hay falta de recursos económicos en Pemex. Tan es así que hasta hace poco, hasta hace unos días, no sé cuál es la situación ahora, pero pude informar en los primeros tres meses, en los 100 días, de que por primera vez en mucho tiempo Pemex no había solicitado deuda, como siempre se hacía. O sea, tiene solvencia económica suficiente. Entonces, es cosa de ver por qué no se le paga a los proveedores. Y la segunda pregunta, señor presidente. En las pasadas jornadas nacionales de vacunación antirrábica se lanzaron licitaciones y las vacunas costaron 28 millones de pesos, 5 millones más que en la adquisición anterior. No te escuché, perdón. Que sí, le decía que en la pasada jornada nacional de vacunación antirrábica se lanzó una licitación y el paquete de las vacunas costó 28 millones de pesos, 5 millones más que en la anterior. Si bien hubo un cambio de las empresas, se adquirieron las vacunas más caras. Entonces, la pregunta es, ¿no sería bueno revisar cómo se está licitando para que no se esté gastando más, para que no vaya a haber por ahí mano negra, sí, y que estén comprando más caro por romper las viejas costumbres? Vamos a explicar eso. La licitación es la 30001122003-19. Le voy a pedir a la oficial mayor de Hacienda, a Raquel Buenrostro, que nos informe sobre esto. Muy bien, sí. Y el lunes te informamos. Perfecto, si te parece. Hay algo muy cercano a lo que dices, o no está equivocado tu planteamiento en general. Hay que ver qué pasó con esta licitación.
pero sí hay resistencia de los proveedores que tenían acaparadas las compras, que actuaban de manera monopólica y que ahora que se están haciendo licitaciones sin moche, sin corrupción, pues no están contentos, satisfechos, y hacen bloques para presentar precios más altos. Lo estamos viendo en el caso del papel para la construcción, digo, para la edición de los libros de texto. Es un tema que estamos tratando, donde se están poniendo de acuerdo y quieren vender más caro el papel. No vamos a aceptar eso. Si es necesario, se abre la compra a proveedores internacionales, pero se acabó la corrupción en obras y en adquisiciones. Era mucho el abuso. En lo de los medicamentos ya hablamos de cómo tres empresas vendían el 65% de todas las medicinas que compraba el gobierno. 4,000 millones de dólares compraba el gobierno de medicinas, o fue lo que compró el año pasado, y tres empresas abastecían toda la medicina. Entonces, pues no están tranquilas, y no es un tema fácil. En Estados Unidos hubo muchas presiones cuando se trató de este tema, el tema de los medicamentos. Nosotros somos libres y tenemos que acabar con la corrupción y comprar los medicamentos al precio justo, porque calculamos que el presupuesto que se tiene para la compra de medicamentos, si se utiliza bien, nos va a alcanzar para entregar los medicamentos gratuitos a quienes no tienen seguridad social. Ese es el plan, el mismo presupuesto, sin corrupción, puede alcanzar para entregar todas las medicinas de manera gratuita a los que no son derechohabientes, a la población abierta, a la gente más pobre del país. Entonces, sí hay resistencias, como en todo, pero no van a poder, porque vamos a ir aplicando el libre mercado, porque es una paradoja. Hablaban de libre mercado, pero no se aplicaba. La verdad es que prevalecían los monopolios y sobre todo el influyentismo, la vinculación entre el poder económico y poder político, que se alimentaban y se nutrían mutuamente. Entonces eso se termina, hay una separación entre poder económico y poder político, y el gobierno de ahora representa a todos, a ricos y a pobres, a todos los ciudadanos, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, de todas las religiones, de todas las preferencias sexuales, a todos los mexicanos. Ya el gobierno no está al servicio de una minoría, ya no está tomado, ya no está secuestrado. Todavía falta, porque es un proceso, es una transición. Todavía ahí tenemos en las dependencias quienes se quedaron, que tienen malas costumbres, pero poco a poco se van a tener que ir retirando, porque ya cambió esto y no es más de lo mismo.
es una transformación. Gracias. Ahora sí, Jorge. Señor presidente, muchas gracias. Antes que nada quería agradecerle la gestión que hizo su gobierno junto con el gobierno de los Estados Unidos para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en Venezuela. Todavía no nos regresan nuestros equipos ni la entrevista. Yo sé que usted no le quiere llamar dictadura a Venezuela, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Pero estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México y le tengo dos preguntas. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8,524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia. Yo desde que tomé posición, todos los días, de lunes a viernes, tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad. Todos los días, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y yo personalmente recibo el reporte de lo que sucede en todo el país, de los delitos que se cometen en todo el país. No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable, diaria, de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban solamente que se presentara un asunto grave y desgraciadamente pues eso era casi del diario, le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así. Heredamos. Muy violento, señor presidente. Ese es el problema, que si sigue así, el 2019 va a ser terrible. Sí. El peor año que recordemos. Sí, hemos controlado la situación, según nuestros datos. Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos. Sí, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción que ya no hay. Aparte de atender impunidad, el asunto… Presidente. Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a 6 periodistas durante su gobierno. Estamos nosotros atendiendo este tema, Jorge. No había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el ejército ni la marina atender por ley, no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Vamos nosotros a resolver el problema. Ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada desde hace más de
10 años, 2 sexenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia. Los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar, y no representaban al pueblo. Se abandonó el campo, no se crearon empleos, se alentó la migración, se abandonó a los jóvenes, imperó la corrupción. Te voy a dar un dato. Creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción. En el último reporte de Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción. Y con la política neoliberal, que ya cancelamos, que ya no se va a aplicar, porque fue una política de pillaje, de saqueo, apenas se creció en 36 años al 2% anual. México fue de los países con menos crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Entonces, ¿qué hacían? Operativos, cárceles, queriendo enfrentar la violencia con la violencia. Ya esa política no se continúa. Ahora estamos atendiendo a la gente humilde, a la gente pobre, para que, sobre todo los jóvenes, no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Todo esto nos va a llevar algún tiempo, pero ya comenzó esta nueva política y esto tiene como complemento la perseverancia, la coordinación. Anteriormente la Marina actuaba por su cuenta, el Ejército hacía lo propio, la Policía Federal también, las policías estatales, las policías municipales. Ahora ya no. Ahora hay coordinación. Ahora se aprobó una reforma constitucional. Pero no hay resultados, señor presidente. Claro que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8,524 en los tres meses primeros. No han aumentado. No, claro que han aumentado, por supuesto que sí. Sí. Yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad? Sí, sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? Las cifras de su Secretaría de Seguridad. Ah, las de nosotros no son ciertas. No, le pregunto que si las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas, dicen que murieron 8,524 mexicanos en los primeros tres meses. Vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, ¿por qué no pones la gráfica del promedio diario? Sí, pero no es cuestión de promedio, espérame. No es cuestión de promedio diario, es cuestión de cuántos mexicanos han muerto durante claro, los primeros tres meses. Y yo traigo mis fuentes aquí. En dos sexenios, uh-huh. Perdieron la vida desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, alrededor de 250,000 mexicanos. Sí, pero yo digo de su gobierno. En diciembre murieron 2,875, en enero murieron 2,853 mexicanos, en febrero murieron 2,796 y sigue así, va a ser el más violento de la historia moderna de México. Ahí está, mira ese recuadro. A ver si coincide con tus datos. No sé cuántos, no alcanzo a leer desde aquí. A ver, yo te digo. Vamos a acercarnos a ver. Promedio diario. Es que no lo oyen aquí. Promedio diario. 79. Diciembre. Enero, 75. Febrero, 83. Marzo, 77. Pero las cifras totales son… Ah, no,
las cifras totales, o sea, no las tengo, pero te las voy a dar. Gracias. ¿Saltamos a la otra pregunta o no? Sí, pero no termino todavía. No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema. Lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente, o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios. Es ahí donde no coincidimos. Yo no veo ninguna que se ha revertido absolutamente nada. Sí, pero vamos poco a poco y mi compromiso es que van a bajar los homicidios. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Cuando llegué, eran 3 homicidios diarios y dejé un promedio de 1.8. Bajé 30% los homicidios cuando fui jefe de gobierno en la ciudad. Es lo que aspiro ahora. Es el compromiso que tengo. Entonces, vamos a resolver esto. En cuanto a lo que dices del Reforma, yo creo que garantizando la libertad de expresión, sin censura, no hacer lo que se hacía anteriormente, cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal, que protegió a Salinas, que protegió a Zedillo y a todos, y que incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero, porque es un periódico conservador, ¿sí? Pero independientemente de esa postura conservadora, cuyo distintivo es la hipocresía, independientemente de eso, siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse. Nunca revelar jamás… Revelar las fuentes, no. Yo orgullosamente jamás, llevo mucho tiempo trabajando nunca en la Reforma, y eso no es cierto. Vamos nosotros a atentar en contra del periodismo. No va a pasar lo que sucedió, y ellos no dijeron absolutamente nada, cuando un gobierno de derecha, conservador, expulsó a José Gutiérrez Vivó, lo desterró, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui. Eso jamás, Jorge, va a suceder. ¿Pero no cree que revelar las fuentes, pedir que revelar las fuentes, es un ataque a la libertad de prensa? No, no es ningún ataque. Es que si lo es, hay periodistas que van a la cárcel para no revelar no, las fuentes. No, pero… Ningún periodista, señor presidente, va a revelar las fuentes, ninguno. No. Si usted hubiera publicado la carta, no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales. Pero que no revelen las fuentes, Jorge. No es obligatorio, ni va a haber coerción. No va a haber represión. O sea, ya no está pidiendo que revelen las fuentes. No, si lo dije desde el principio. No, usted había dicho otra cosa. No, usted había pedido que revelaran las fuentes. Desde el principio, el primer día dije, y si no quieren revelar la fuente, que no las revelen. Que no lo van a revelar. No le hace. Ni pero ninguno es de nosotros las va a revelar. No. ¿Sabes por qué lo dije? Porque quiero ejercer mi derecho a la réplica. Y nosotros a la libertad de prensa. Eso es todo. ¿Y qué? Haya diálogo circular. Entonces, ¿por qué? Ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia. Sí, pero no revelar las fuentes, no, jamás. No. En este caso se trata de una carta que se envió a un gobierno extranjero y que de repente aparece publicada en el periódico Reforma. Entonces, ese es nuestro trabajo. Por eso,
Si no la quieren revelar las fuentes, no hay ningún problema. Pero yo tengo el derecho de manifestarme también, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Déjame pasar la segunda pregunta. En el 2017 usted, en una entrevista usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después usted escribió un libro llamado Oye Trump, que fue muy crítico con el presidente Donald Trump. Pero desde que llegó usted a la presidencia, aparentemente las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de hacer la policía migratoria de Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump. Yo lo que considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política, y que ha habido una relación de respeto mutuo que yo estimo mucho. Yo represento a todos los mexicanos y me importa tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Es una vecindad necesaria, una muy buena vecindad que debemos de procurar, fincada en la cooperación para el desarrollo. Y no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en un debate con el presidente de Estados Unidos, cuando tenemos en Estados Unidos 24 millones de mexicanos, 12 millones que nacieron en México y 12 millones de padres mexicanos. Entonces, voy a actuar de manera responsable. Tengo que reconocer que han sido respetuosos con nuestra soberanía. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio y el gobierno anterior y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual, querían establecer un capítulo de energía que comprometían nuestra soberanía en el manejo del petróleo, dijimos no, y se rompieron las pláticas, y después de un tiempo se restablecieron las pláticas y se aceptó nuestra propuesta para que México siga siendo un país libre, soberano en esta materia y en todo. Pero esto implica también una actitud de parte nuestra responsable, y el que no nos peleemos sin ton ni son con el gobierno de Estados Unidos lo aprueba la mayoría de los mexicanos. Quienes quisieran que nos peleáramos son nuestros adversarios. Acabo de estar hace poco en Poza Rica, Veracruz, y en un meeting pregunté a la gente: ¿quieren que le conteste al presidente Donald Trump o que actuemos con prudencia? Por unanimidad, habían como 3,000, como 5,000 personas, todos levantaron la mano para decir prudencia, y esos son mis asesores. Yo escucho mucho a la gente todos los días, porque muchas veces los expertos se equivocan, y se equivocan, entre otras cosas, porque no recogen los sentimientos de la gente, teorizan demasiado o tienen prejuicios ideológicos. Lo que hay en el fondo, Jorge, en México y en otras partes, que además no debe por qué considerarse un defecto o algo que afecte a la vida pública, lo que hay en el fondo es que son posturas distintas. O sea, ya no hablemos de capitalismo, socialismo, de fascismo, de neoliberalismo,
Hablemos de que siempre han habido dos posturas, dos corrientes de pensamiento, el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. No hablemos de derecha o de izquierda. Sí, hay en México un partido, o sea, no formal, real, que es el Partido Conservador, y existe afortunadamente un partido liberal. Entonces, los del Reforma y otros grupos, con todo su derecho, pertenecen al Partido Conservador. En apariencia se presentan como liberales, pero no lo son. Entonces, sí tenemos esta discrepancia, pero es bueno el debate, la pluralidad, el que podamos ventilar estas cosas. Esto es la democracia. En las dictaduras es un pensamiento único. No se puede expresar nada. Se limita la libertad, o todas las libertades. La democracia es esto que estamos haciendo ahora. O sea, que podemos discrepar, pero nos respetamos, y esto es sano para la vida pública del país. Y nos da muchísimo gusto que estés tú aquí. Gracias. Los dos. Buenos días, señor presidente. Carlos Montesinos de la Hoguera. Buenos días a todos los elementos de la Guardia Nacional. Ayer la diputada Dulce María Sauri presentó una iniciativa para reformar el catálogo de delitos por los que se puede investigar y enjuiciar al presidente y a los legisladores, incluyendo la intervención en el en la administración de justicia y faltas morales al Código Civil. Esto porque asegura, y esto nos lo comentó después en una entrevista a nosotros, que las mañaneras se han convertido en una especie de tribunal mediático de la Inquisición. ¿La qué? Un tribunal, las mañaneras, esta conferencia, se ha convertido en un tribunal mediático de la Inquisición y quiere darle una plataforma a las personas que de alguna manera han sido señaladas o incluso se podrían sentir agraviadas. Primero, si tiene una postura al respecto, y segundo, si que sigue después de este señalamiento, que sería ampliar en los catálogos que usted mismo presentó al Poder Legislativo. Muchas gracias. Sí, antes no se podía juzgar al presidente por corrupción. Esto es importante, Jorge, que lo tengas presente. Desde Salinas de Gortari se quitaron los delitos de corrupción, o se dejaron de considerar como graves los delitos de corrupción, y tardamos desde 1994 hasta ahora sin que pudiese juzgarse por delitos de corrupción a nadie, y sin que se le pudiese privar de la libertad, porque tenían derecho a fianza. Imagínate, estamos hablando de más de 20 años. ¿Cuánto se simuló? Bueno, ahora ya va a ser delito grave la corrupción, como el robo de combustible, como la aportación de armas de uso exclusivo del ejército. O sea, se hicieron estas modificaciones. Pero también desde hace siglos, para ser exactos, desde 1857, no se podía juzgar al presidente de la República por corrupción, solo por traición a la patria. Ahora ya no hay fuero, ya se puede juzgar al presidente de la República por corrupción en ejercicio de sus funciones. Se le puede juzgar por otros delitos, por fraude electoral, que
Eso sí lo contemplaba la Constitución de 1857, pero se modificó en la Constitución de 1917. Entonces, ahora se puede juzgar al presidente por varios delitos, y lo que él está preguntando ahora es que la senadora Sauri quiere que también se juzgue al presidente si hace un juicio, ¿sí?, denigrando, según entiendo, o acusando sin fundamento a un ciudadano. Yo no tengo ningún inconveniente en que se hiciera esa modificación y que se ampliara el número de delitos para que se juzgue al presidente. Ella pues fue presidenta del PRI y tiene pues una postura política. Ayer, antier, me comparó con Donald Trump. Entonces, yo no sé si vaya a ser un delito el que yo pueda decir aquí que a lo mejor su comportamiento tiene que ver porque ella pertenece a la casta divina, sin ofender a nadie, ¿no? Con todo respeto. ¿Cuál es lo otro? Si habría alguna modificación, si habría alguna modificación ahora que se ha lanzado este señalamiento, porque ya van varias veces que se señala las maneras en que se dan a conocer datos o hechos aquí en la conferencia. Nada que demos a conocer aquí va a informarse sin sustento. Cuando denunciamos aquí, esto les molestó mucho, porque seguramente hay políticos del antiguo régimen involucrados. Les molestó mucho cuando dimos a conocer lo de los proveedores de las medicinas. Pero pues tenemos las pruebas de lo que vendieron el año pasado. No mentimos y nunca vamos a decir algo que no tengamos pruebas. Les diría yo que hasta nos moderamos. Hay columnistas que cobraban por servicios y tenemos las pruebas y no las damos a conocer, porque eso sí tiene un límite. O sea, eso es la humillación, eso es denigrar, y tampoco hemos usado nunca las filtraciones, nunca, pero no ahora, nunca en mi vida pública le he pedido a alguien que saque algo en contra de un adversario. Esa es una cuestión ética de principios. Entonces, nunca vamos a decir nada que no nos conste, que no tengamos prueba. Y en el caso de que se cometa un error, porque pues somos seres humanos y cometamos un error, lo vamos a reconocer. Una más. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, tengo una pregunta concreta sobre si se firmará el subsidio para la tarifa eléctrica doméstica en la zona desértica del país, dado que ya se acerca mayo y todos los mayos, pues ya estas fechas ya se tenía la firma de este compromiso para ese subsidio. Nos gustaría saber si se va a firmar pronto. Sí, aprovecho para reafirmar, no aumentan los precios de los combustibles en términos reales, no aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio del gas, no aumenta el precio de la luz, es el compromiso.
El lunes tenemos que dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas. No crean que esto lo informo para que ustedes lo sepan o solo para que se entere la gente, sino para que aquí también los encargados trabajen en eso y no fallemos. Que el lunes sin falta hay que hablar con Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, venga aquí y el director de Pemex y se den a conocer cuáles son las gasolineras que venden la gasolina a precios elevados, los precios más caros, y cuáles son las gasolineras que venden a los precios más bajos. Entonces, esto. Pero ahora sí voy a tu pregunta. ¿Sí? Tu pregunta es, hay una muy buena noticia para los que viven en el norte, en Baja California, en Sonora. Ya se autorizó el subsidio para que a partir de mayo baje la tarifa en esos estados. Gracias, presidente. Tengo una segunda pregunta. ¿Ha dialogado con Trump, con Donald Trump sobre las acciones de México en el tema migratorio? Y sobre el mismo tema, la semana pasada usted afirmó que no existe afectación en las garitas, en la frontera. Pues, sin embargo, los industriales como la Canacintra o Index están diciendo que van a utilizar transporte aéreo para poder pues transportar mercancías por las largas filas que hay en las garitas. ¿Qué hará su gobierno ante esta situación en específico? Tenemos una buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos, estamos tratando esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está dedicado a esto. La reunión de hoy es también para tratar estos temas en Mérida, Yucatán, agilizar el transporte. Tenemos pues mucha relación comercial con Estados Unidos en la frontera y yo espero que si existe el problema de la lentitud en el transportar mercancías y el pasar las aduanas, pues que esto se vaya normalizando, se vaya regularizando. Se nos presentó un problema que ya se resolvió con algunas huelgas en Matamoros, ya se resolvió y bien, se aumentaron los salarios de los trabajadores y al mismo tiempo fue de común acuerdo con las empresas. Se aumenta el salario y se protege a las empresas. En este caso también vamos a buscar la solución. Y en el caso migratorio, repito, porque esto es muy importante, nuestro planteamiento es que se ayude a los países centroamericanos para que la gente no se vea en la necesidad de migrar, que la migración sea opcional, no obligatoria. Ya todos lo sabemos, el que emigra, por lo general, lo hace por necesidad, no por gusto. Entonces, si hay apoyo para que se generen empleos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, como lo estamos haciendo en el sureste de nuestro país, se va a enfrentar el problema migratorio de fondo. Esa es la mejor manera de resolver el problema. Yo también les recuerdo que de todos los migrantes, solo el 16% son mexicanos. La inmensa mayoría son hermanos centroamericanos que por necesidad
tienen que ir a Estados Unidos a buscarse la vida. Nada más por falta de oportunidades de trabajo y también por la violencia. Para precisar nada más, presidente, ¿ha hablado recientemente con el presidente Donald Trump sobre este planteamiento de desarrollo para Centroamérica? Sí, hasta le he enviado cartas. Ya ellos han hecho un compromiso en un primer momento. Hoy se va a tratar más sobre este tema y nosotros vamos a seguir insistiendo. Y si salgo del país, porque he decidido primero atender los asuntos internos, no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿saldría de México si se firma un acuerdo bilateral con Estados Unidos de cooperación para el desarrollo, para enfrentar el fenómeno migratorio con producción y con trabajo, y que esto incluya a los países centroamericanos? Eso le he mandado a decir al presidente Trump, que si llegamos a este acuerdo, yo voy a Washington y firmo ese compromiso, porque sí es muy importante. Nada por la fuerza, todo por la razón, con justicia y por la ley, con el derecho. Eso es lo que estamos planteando. Ya hasta aquí queda la primera parte. Y al meter en la reforma de la Guardia Nacional que se podía optar por un mando civil, y finalmente lo que ocurrió es lo que se preveía desde el inicio, que fuera un militar. ¿No se engañó a nadie, presidente? Están ya introduciendo la segunda parte. No, pero esta pregunta, no, para nada. Estoy muy satisfecho, primero, por la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. Segundo, me siento muy apoyado por dos instituciones fundamentales de México, el Ejército y la Marina. Hay cosas que no se registran a veces y hay que estarlas repitiendo. El Ejército mexicano es un ejército surgido del pueblo. El soldado es pueblo uniformado. El Ejército mexicano es distinto a otros ejércitos. Cuando han habido excesos, es porque se los ha ordenado la autoridad civil. Ya hablé del 68 y pasó de noche. Dije que tengo testimonios de que en Tlatelolco, en el 68, en la represión estudiantil, intervino el Estado Mayor Presidencial por órdenes del presidente de ese entonces, y que esto lo externó siendo secretario de la Defensa, llorando, porque era un hombre de sentimientos. Villa también lloraba. Se lo externó Marcelino García Barragán al general Lázaro Cárdenas, y conozco el testimonio. Estado Mayor Presidencial, que ya no existe, dicho sea de paso. Y lo otro, cuando se desató la guerra que nos llevó a esta situación de violencia que padecemos y de desaparecidos, fueron órdenes
del que estaba de presidente en ese entonces al ejército. Él mismo se puso una chaqueta militar y en Apatzingán, Michoacán, declaró la guerra el presidente. El ejército mexicano es leal a las instituciones, es leal a la patria, es leal al pueblo. Y ahora la Guardia Nacional va a garantizar la seguridad pública sin violar derechos humanos, porque el presidente nunca va a dar la orden de que se reprima, de que se masacre al pueblo de México. Entonces, por eso estoy satisfecho, pero los que se callaron durante el periodo neoliberal, que no dijeron nada del autoritarismo de los gobiernos anteriores, ahora son los paladines de la libertad, pero tienen derecho a expresarse, porque tenemos que garantizar las libertades. Muchas gracias. Ahora sí. Muy bien. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Como quedamos el día de ayer, se encuentran aquí en compañía de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, los integrantes de la Coordinación Operativa Institucional, cuyos nombres dimos a conocer el día de ayer y que, repito, hoy solo para efectos de contextualizar esta conferencia de prensa. Se encuentra en primer lugar el general de brigada diplomado de Estado Mayor Jicotencatl Núñez Márquez, quien forma parte de la coordinación, formará parte de la Coordinación Operativa Interinstitucional en representación de la Secretaría de la Defensa Nacional. El contralmirante de Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Chávez, en representación de la Secretaría de Marina, y la comisaria general, doctora Patricia Trujillo Mariel, actual titular de la División Científica de la Policía Federal, con la representación precisamente de la Policía Federal en esta coordinación operativa interinstitucional. Y, por supuesto, el general de brigada en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, quien está propuesto para ocupar en su momento la comandancia de la Guardia Nacional. Quisiera que me permitieran también, para propósitos de contexto, leer las atribuciones que se proponen de manera específica en la Coordinación Operativa Interinstitucional en los documentos de trabajo que se presentaron ayer a la Junta de Coordinación Política del Senado. Y hablo de documentos de trabajo, no de iniciativas, porque así como se trabajaron las modificaciones constitucionales para crear la Guardia Nacional con los coordinadores de las fracciones parlamentarias de todos los partidos políticos, se presentaron este documento de trabajo para trabajar precisamente con ellos lo que pudieran ser el paquete de las cuatro leyes complementarias de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. Aspiramos en este grupo de trabajo a construir los consensos que fueron posibles en la reforma constitucional, de tal manera que este paquete de cuatro iniciativas merezcan también la unanimidad de todos los partidos políticos. Es un
una aspiración ambiciosa, pero quiero decir que en la reunión que tuvimos ayer en la Junta de Coordinación Política del Senado, la apertura de todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias, su disposición y su compromiso a construir en el tema de la seguridad una especie de zona de neutralidad política, de tal manera que en esa zona podamos hacer abstracción de diferencias entendibles, diferencias políticas e ideológicas, para construir una propuesta o un marco complementario, reglamentario, de las modificaciones constitucionales que crea la Guardia Nacional, con la mayor facilidad y flexibilidad que permitiría esta especie de zona de neutralidad política. En el documento de trabajo que entregamos ayer, en el artículo 10, se proponen que la coordinación operativa institucional auxiliará al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en materia, número uno, de dirección y disciplina de la Guardia Nacional. Número dos, en la elaboración de los programas operativos, políticas, estrategias y acciones para la Guardia Nacional. Número tres, elaboración de los planes y programas para la formación, la capacitación, especialización y profesionalización del personal de la Guardia Nacional en el ámbito de los ejes de formación policial, académico y axiológico, y la capacitación permanente del personal de la Guardia Nacional en el uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. Y número cuatro, en estructura, organización y funcionamiento de la Guardia Nacional. La coordinación operativa interinstitucional establecerá su organización y funcionamiento en los lineamientos que para tal efecto emita, contando por lo menos con áreas especializadas en manejo de recursos humanos, acopio y análisis de información, planeo y ejecución de operativos policiales y administración de recursos materiales y logísticos. Y también se establece un capítulo sobre las competencias de la Guardia Nacional, que sintetizo ahorita por lo pronto en dos puntos. Artículo 11, la Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las normas aplicables y salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos. Estamos, este equipo de trabajo, a disposición de ustedes para abordar las preguntas de su interés. Adelante. Y para quién es dirigida también la pregunta, de tal manera que cualquiera de ellos pueda pasar aquí, por favor. Buenos días, soy Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Mis preguntas van para el general Luis Rodríguez. Como era obvio, esperado. Sí, no es sorpresa. Ah, aquí está. Buenos días, general. Quisiera que nos hablara un poco más de su trayectoria. Ayer empezaron a salir algunos perfiles suyos. Llamó la atención que en una columna del Sol de México aparece que usted estaba asignado a combatir al narcotráfico precisamente en el municipio donde es el Chapo Guzmán, en las fechas en las que él fue detenido en Guatemala en los años 90. ¿Cuál sería la pregunta aquí? Es ¿cuál fue exactamente su papel para desarticular o intentar desarticular al cártel de Sinaloa en esos años? Y otra pregunta que usted acaba de mencionar que van a combatir crímenes, van a prevenir la delincuencia, pero también
esta, a ver, se me acaba de olvidar el término que utilizó, cuando leyó el artículo 11 ahorita de la… ¿Artículo 11? Faltas administrativas, usó el término. ¿Eso significa que la Guardia Nacional va a estar pues levantando borrachitos? Esas son mis preguntas. Yo espero que no. Muchas gracias por la pregunta y gracias por el interés que muestran por conocer sobre la Guardia Nacional. Sin embargo, pues yo debo de, antes de iniciar, advertir algo. Es decir, yo tengo, creo que 24 horas escasas de saber de mi nueva designación. Mi anterior función pues exigía mi tiempo, mi esfuerzo, de manera que muchas cosas para mí no estoy totalmente enterado. Ayer ya inicié un proceso de inmersión en mi nueva función y yo espero que en un tiempo muy corto pueda tener ya pues el conocimiento que creo que tienen muchas, es más, muchos de ustedes creo que conocen mucho mejor el desarrollo que lleva hasta ahorita lo que es la creación de la Guardia Nacional. Y bueno, pido su comprensión si es que algunas preguntas, pues definitivamente en este momento yo no tendría respuesta. Pero por lo que se refiere a los datos sobre mi currículum, pues no sé si se refieran, yo fui comandante de batallón en los años 2003-2004. Durante ese tiempo, sí, efectivamente, algunas de las operaciones que con mi batallón realicé, el batallón estaba tenía su sede en Temamata, Estado de México, y como era la política, algunas unidades del centro del país acudían a por algún tiempo, era 3-4 meses, a estados con conflicto grave de narcotráfico. Entonces, pues sí estuve en una ocasión por 3-4 meses en el estado de Durango y Sinaloa, pero pues yo que recuerde no nada que ver con detención. Nosotros, la verdad, ese trabajo era mucho más orientado hacia la erradicación de cultivos, ¿no? Nuestra principal función ahí era la reeducación de cultivos. Nuestra base estaba en lo alto de la montaña, de manera que no tenía nada que ver con persecución o búsqueda de blancos, ¿no? Era más bien nuestra función destruir o erradicar cultivos como es la marihuana y la amapola. En Guatemala no ahí sí nunca he estado y no durante mi carrera yo no tuve nada que ver con esa detención. Entonces quizás alguna nota por ahí no coincide exactamente con lo que yo he hecho. Y sobre esto que también la Guardia Nacional tendría atribuciones para combatir pues delitos de fuero común, incluso faltas administrativas, lo planteé un poco, bueno, mucho en tono de broma, pero ¿no sería excesivo tener a una corporación con esta capacidad haciendo tareas tan pequeñas? Bueno, en primer lugar, recuerden ustedes que por disposición constitucional toda persona puede detener a quien actúe en flagrancia. Consecuentemente, lo mismo podrá hacer la Guardia Nacional. Cada instancia de seguridad tiene sus propias atribuciones. La Guardia Nacional unas, las policías estatales otras y las de carácter administrativo en el ámbito de la seguridad municipal. Sin embargo, en ausencia de otra autoridad, la Guardia Nacional podrá actuar poniendo a disposición de la autoridad competente de inmediato a la persona que haya detenido en flagrancia. Ese es el sentido de esta disposición, que repite lo que ya establece la Constitución para cualquier
ciudadana, ciudadano mexicano. Lo importante aquí es que hay que resaltar es el tema de la colaboración y el tema de la coordinación. Por eso, en este documento de trabajo se repiten algunas de las atribuciones que ya tienen otras instancias de seguridad, específicamente las estatales y las municipales. Adelante. Gracias, doctor. Buen día. La semana pasada en la conferencia de prensa en Guadalajara presentaron unas cifras de homicidios dolosos. ¿Me voy a permitir leerlas? De enero a noviembre de 2018, 91.3% diarios. Son cifras que presentaron ustedes en la conferencia. Diciembre de 2018, 92.7, es decir, sube un poquito. Son estadísticas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el mes de enero baja ligeramente a 92.0. En febrero se dispara a 99.0%. En el mes de marzo ya no tenemos estadística del Secretario Ejecutivo. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo algo concreto de lo que pasó en estos meses? ¿Qué se les brincaron los índices de homicidios dolosos? Primeramente, a ver si tenemos aquí a la mano la tendencia del 2018. Y si la tenemos a la mano, verán ustedes, y si no la podemos presentar en este momento, la vamos a buscar y lo haremos en unos minutos. La de Guadalajara no la tienen, la que nos presentaron, que sería esta. Lo importante, a ver, primeramente la información diaria que se presenta en el Gabinete de Seguridad es proporcionada por las mismas instancias que generan la información para el secretariado, solo que esta información es diaria y la del secretariado es mensual. Se cierra el mes y el secretariado tiene 20 días para presentarla. ¿Qué sucede en este plazo? Hay una gran diferencia entre la información del día y la del secretariado, a veces hasta del 20%, porque en el transcurso del mes se reclasifican algunas carpetas de investigación. Hoy puede aparecer un homicidio culposo y en el transcurso del mes se califica, se modifica a doloso y consecuentemente termina en la información del secretariado difiriendo de la información que nosotros subimos diariamente y que ustedes conocen. Por esa es la razón, no es que haya fallas metodológicas en la información ni nada parecido, simple y sencillamente que con el tiempo se modifica el carácter de doloso o culposo y termina por haber una diferencia entre la información del día de nosotros, la del Gabinete de Seguridad, y la del secretariado. ¿Pero sí se le subieron los índices esos tres meses? No. ¿Las cifras que nos dieron? No. El 2018 es todavía el año más violento. Y la tendencia ascendente ha sido ya controlada. No tenemos el mismo número, el ascenso, la pendiente del 2018. En este momento… Pero fueron 99 contra 91.3 en el mes de febrero. Ahorita vamos a presentar, incluso si tienen las barras con el promedio diario de 2000… ¿Las de Guadalajara? Esta es… homicidios dolosos total mensual. Aquí vienen cómo evolucionaron enero, febrero del 2018 y aquí tenemos hasta febrero, que son con datos del secretariado. Con datos del secretariado. Los
gobierno han aumentado el número de homicidios dolosos. Vean ustedes las… A ver, aquí en la información que… Si quieres, compártela, por favor. En la información que les presentamos, no tenemos como objetivo de convencerlos de algo que no digan las propias cifras. Hemos dicho que recibimos un país con una seguridad en ruinas, que desde la época de la revolución nuestro país no ha conocido niveles de violencia como los que hoy padecemos, y no vamos a ocultar esa realidad. Pero también debo decir, Jorge, que esta situación de inseguridad no se generó de un día para otro, y que sería irresponsable pretender resolverla de un día para otro. Lo que sí hemos planteado y se nos ha cuestionado como un compromiso es revertir la tendencia de los niveles de criminalidad en el país en un periodo de 6 meses. No llegamos todavía a los 6 meses en los que nos hemos propuesto como meta. Pero vean ustedes aquí, hay un micrófono para que yo pueda, o un apuntador. Bueno, aquí está, homicidios dolosos agosto de 2018 a marzo de 2019. En agosto fueron 2,907, septiembre 2,917, octubre 2,812, 2,687 en noviembre. En diciembre hay un incremento a 2,875, enero 2,853, febrero 2,796 y en marzo ya hay una baja a 2,404. Les quiero decir, si pudiéramos, no tenemos las gráficas del promedio diario, sí las tenemos, pónganlas por favor, porque esta parte, que de ninguna manera quiero vender como un resultado de haber mejorado la seguridad, no, simple y sencillamente son indicadores que a estas alturas hemos logrado romper la tendencia ascendente de la criminalidad que marcó al 2018 y que todavía… En lo que llevamos de abril, esta tendencia de marzo es todavía más baja, todavía, según el promedio diario. Y por supuesto que jamás hemos hablado aquí en estas conferencias de satisfacción por los resultados, pero sí es evidente que se ha roto la tendencia ascendente de la criminalidad que nos hemos propuesto lograr en los primeros 180 días del gobierno. En ese momento vamos a evaluar junto con ustedes esos resultados, pero denme oportunidad, porque es un tema muy relevante, decirles a ustedes, recuerdan que comenzamos con 15 regiones especiales, luego las incrementamos a 17, luego a 21 y ahora se van a agregar dos más. Hay 50 regiones como esas en el país que requieren una intervención emergente, urgente. Sin embargo, no contamos en este momento con el personal de seguridad necesario
para cubrirlas en los términos que ya atendemos las 21 regiones prioritarias. Por eso, para nosotros la urgencia de contar con la Guardia Nacional, que nos va a dar una capacidad en recursos humanos mayor para ir atendiendo poco a poco, en función de la incidencia criminal, cada una de estas regiones. Todavía no aparece la gráfica de los promedios diarios. Francisco Acuña, tú tienes ahí la… Adelante, por favor, allá. Si es para mí, me quedo aquí en el… Adelante, y si no, están también el resto de los compañeros integrantes de la coordinación operativa interinstitucional. Adelante. No, sí es para usted, secretario. Buenos días. Montserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Tomando en cuenta los tiempos del Congreso y que el periodo ya va a terminar, ¿cuándo creen que se inicien los trabajos ya con una iniciativa de ley para la Guardia? O sea, ¿en cuánto tiempo estaría listo el Congreso para votarla? Y si mientras está el proceso legislativo, ¿cuántos elementos creen que vayan a poder reclutar? Bueno, en primer lugar, decirles a ustedes que, aunque sea una obviedad repetirla, que respetaremos los tiempos del Congreso. El Congreso tiene sus tiempos, sus procesos legislativos. Sin embargo, es evidente el interés de absolutamente todas las fracciones políticas por dinamizar el proceso, sin perder en ello la calidad que debemos lograr en el paquete de leyes reglamentarias de la reforma constitucional. Así es que, sin poder anticipar por razones obvias, ni tiempos ni fechas, sí digo a ustedes que está muy cercana la fecha en la que podamos ya contar con este paquete de iniciativas aprobadas. Adelante. Y en cuanto a la reclutación, ¿se podrá dar mientras está el proceso legislativo? ¿Perdón? ¿La reclutación podrá darse mientras está el proceso legislativo? El proceso de recuerden ustedes que la Guardia Nacional ya tiene existencia constitucional. Consecuentemente, podemos operar ya sobre la base de su existencia. Uno de los transitorios constitucionales establece que mientras se aprueba el paquete de leyes reglamentarias, la Guardia empezará a cumplir las funciones establecidas en la ley, en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal. Consecuentemente, en virtud de ese transitorio, estos dos artículos 2 y 8 o 2 y 10 son el marco para el funcionamiento preliminar de la Guardia Nacional, y consecuentemente estamos en posibilidades de iniciar el reclutamiento. Adelante. Sí, secretario. Habló ahorita de los despliegues de la Guardia Nacional. Sin embargo, bueno, hay un interés particular, evidentemente, de todas las comunidades donde hay situaciones de violencia. Para conocer los tiempos, mencionó que hay 50 lugares que son urgentes y habló de dos que ya se van a implementar. Si puede ser específico respecto a cuáles son y los tiempos, como le pregunto, porque usted sabe, estuvo en Sonora recientemente y ahí les platicó a un grupo de personas que estaban pensando de manera urgente en Guaymas, Empalme, también Hermosillo en específico, ¿no? Entonces, pero seguramente en todo el país existe una situación y una expectativa muy similar. Entonces, para que nos comente al respecto. Gracias. Bueno, se han aprobado dos regiones adicionales, una en el centro Tabasco y la otra Cárdenas, Tabasco, el día de hoy. En el caso específico de Sonora, ya está considerado Cajeme como región prioritaria. La zona conurbada de Guaymas-Empalme
aún cuando no es considerada región prioritaria, sí se ha incrementado el estado de fuerza y con la colaboración de la presidenta municipal de Guaymas y el presidente de Empalme y Marina, se ha acordado ya un mando único tendiente a generar un modelo de seguridad de zona conurbada. Y en el caso específico de Sonora, lo que seguiría como región especial sería Hermosillo. El caso de todas las regiones especiales que tenemos ya listadas como prioritarias se irán atendiendo en función de la capacitación imprescindible de los nuevos reclutas. Sí estimamos que para fin de año pudiéramos estar atendiendo 45 o tener 45 regiones prioritarias. Si está Leonel Cota por aquí, no sé si tengamos la información a la mano, pero Leonel Cota podría, si está a la mano, proporcionar, o Jesús Valencia, la relación de estas 45 regiones prioritarias y las iremos atendiendo en ese orden, en forma proporcional al reclutamiento y capacitación de nuevos elementos rumbo a la Guardia Nacional. Adelante. Secretario Carlos Pozos. Recuerden ustedes que también están los compañeros aquí integrantes de del gabinete y de la coordinación operativa interinstitucional. Carlos Pozos, de Petróleo y Energía, Líderes Mexicanos. Una pregunta para usted, secretario, y una para el comandante Luis Rodríguez Bucio. La pregunta para usted: estas cifras que acaban de quitar de pantalla nos hablan, y al instalarse esta guardia, que se reconoce abiertamente que la delincuencia organizada le lleva la ventaja en el control del país a las Fuerzas Armadas? No lleva ventaja la delincuencia. Creo, estoy convencido de que el Estado mexicano, tiene capacidad plena para restituir la seguridad en el país. El Estado mexicano. Lo que ha sucedido es que la responsabilidad de la seguridad no se ha atendido con una visión de conjunto que implica al Estado mexicano. Cada dependencia ha hecho lo que ha podido y a veces lo que ha querido sin una visión de conjunto. Y lo que nos permite la creación de la Guardia Nacional es asumir la seguridad como una responsabilidad del Estado mexicano que involucra, por supuesto, a los tres niveles de gobierno y nos garantiza una optimización de los recursos con los que cuenta el Estado mexicano. Ya no hay recursos de la Policía Federal, ya no hay recursos de Sedena, ya no hay recursos de Marina, son recursos del Estado mexicano para combatir o garantizar, mejor dicho, o cumplir la responsabilidad elemental de todo Estado, que es garantizar la paz y la tranquilidad de sus ciudadanos. Adelante. ¿Cuál, comandante? Perdón. Comandante, adelante. Comandante Luis Rodríguez Bucio, ¿podría usted comprometerse a alguna fecha para entregar resultados firmes en esta, no sé si lucha cruzada, cómo se le pueda llamar, contra el crimen organizado, y si tiene ya previsto algún número de caídos en estas acciones? Muy buena pregunta. Yo creo que ahorita, la verdad, digo, con 24 horas en el cargo, no tengo todavía, tengo muchas más dudas que lo que hay, pero lo que sí estoy seguro es que de inmediato nos sumamos al trabajo que un equipo ya, o varios equipos de Sedena, de SEMAR, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han iniciado, pues para hacer la parte que ya le corresponde específicamente a la Guardia Nacional. Yo no quisiera ahorita en este momento
a poner fechas. Y lo que usted menciona, si hemos pensado, claro que es una, es más, es seguro, digo, es la situación que hemos visto en los últimos años, pues nos hace ver que también la Guardia Nacional empezará en algún momento a tener bajas, porque el trabajo, desgraciadamente, es un trabajo que son a veces los resultados de ese tipo de trabajo o de acciones. Entonces, estamos conscientes de ello. Gracias. Secretario, buenos días. Perdón, no más, déjenme complementar. Bueno, quiero informar a ustedes que tanto el futuro comandante de la Guardia Nacional como los integrantes de esta coordinación operativa interinstitucional recibieron la invitación formal apenas antier en la noche. Su primera participación en el Gabinete de Seguridad fue ayer a las 6 de la mañana. Consecuentemente, están en ese proceso de inmersión profunda en los temas inherentes a la Guardia Nacional. Así es que entraremos al relevo en algunas respuestas, mis compañeros de gabinete, en este caso, mi general. Nada más en relación a la pregunta anterior de usted del combate a la delincuencia. Es una gran diferencia de esta nueva estrategia a lo que se hacía anteriormente. ¿Por qué una gran diferencia? Las Fuerzas Armadas trabajamos en apoyo de las autoridades de seguridad pública, apoyando las estructuras de seguridad pública. Esto quiere decir que dependíamos de que estuviera la policía con nosotros para poder desarrollar actividades en el ámbito de la seguridad pública. Y si lo hacíamos solos, entonces no podíamos desarrollar las cosas que policialmente se tienen que hacer, no teníamos facultades. Entonces estábamos operando, y muchas veces se dijo que estábamos operando al margen de la ley, sin facultades para poder hacer o poder realizar la tarea solos. Siempre tendríamos que estar acompañados de las fuerzas policiales. En la actualidad, esta nueva estrategia, las modificaciones a la Constitución, obviamente es diferente la forma de actuar. Primero, la construcción de la Guardia Nacional, que esta Guardia Nacional es una estructura policial que obviamente va a tener facultades policiales, una capacitación policial, sí, una formación, porque la tiene nuestro personal que va a integrar a esta fuerza, ¿verdad? Una formación con disciplina, con valores, con virtudes, que va a ser diferente, va a tener esa facultad. Y también en el transitorio que se estableció, donde el Ejército y Armada vamos a poder desarrollar esta tarea de seguridad pública durante 5 años, también va a ser diferente. Ahí ya vamos a tener la posibilidad de actuar ya directamente en el ámbito de la seguridad pública, no en apoyo de la seguridad pública, sino dentro del ámbito de la seguridad pública. Y entonces vamos a tener la facultad legal de actuar, que va a ser diferente. Nos limitaba el hecho de actuar en apoyo de la seguridad pública. Sin facultades no podíamos hacer gran cosa. Entonces, los resultados deben de ser diferentes, porque se tiene precisamente en la actuación esa gran oportunidad de tener la facultad de actuar. Y simple y sencillamente un documento, el informe policial homologado que se hace en todos los eventos en donde se ve afectada la seguridad pública. Teníamos que depender de alguien, de un policía, que hiciera el informe policial homologado para presentarlo ante las autoridades. En ocasiones, el policía decía: yo no vi, yo no soy quien estuvo al frente, ¿no? Porque venía en la parte de atrás de la base de operaciones que estaba operando, y su respuesta o su integración del informe policial homologado le daba a lo mejor la posibilidad al Ministerio Público de, bueno, soltarlo, ¿no? No teníamos esa posibilidad. Si hacíamos el informe policial homologado, no
era factible eso. Aunque lo supiéramos hacer, no era un documento válido para poder establecerlo ante las autoridades correspondientes. En la actualidad, con esta estrategia, con estas modificaciones, sí lo vamos a poder hacer y sí va a ser válido el documento para presentar a los delincuentes ante las autoridades correspondientes. Gracias. Secretario, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Adelante. Es muy clara. Gracias, secretario. Alejandro Madrigal, de Univisión. Las cifras que usted presenta, que le presentó a Jorge, no coinciden con las cifras que está presentando usted en esta gráfica. Hay estas imprecisiones. El número que usted presenta en esta gráfica da 10.928 y los homicidios diarios dan 9.522. De todos modos, es más elevado de los 8.000 que decía el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. A lo que le quiero preguntar es, actualmente no se ve todavía una estrategia de seguridad y de continuar la tendencia se estaría repitiendo los mismos homicidios de sexenios anteriores y del que ustedes han criticado mucho, tanto del expresidente Felipe Calderón como el expresidente Enrique Peña. Y esto sería evidentemente un fracaso para la política del presidente López Obrador. Me sorprende mucho que se hable de que no hay una estrategia. Una cosa son los resultados y otra cosa es la estrategia. En primer lugar, el eje de la estrategia nuestra es una visión amplia que vaya a la atención de las causas profundas que generan la inseguridad. El presidente López Obrador ha dicho que si no tenemos capacidad como sociedad para generar oportunidades educativas, de salud, laborales, de sobrevivencia económica, particularmente para los jóvenes, no tendremos la seguridad anhelada, así tengamos un policía en cada esquina. Entonces, lo primero es dejar atrás el recurso exclusivo de la fuerza policial y militar para combatir la inseguridad y transitar hacia esta visión amplia. Número dos, combate a fondo de la corrupción. El presidente López Obrador señalaba hace un rato de que nuestro país se encuentra en el lugar número 136 del ranking de corrupción mundial, pero hay otras mediciones que nos ubican en el lugar 138. Y si la administración pública está caracterizada por la corrupción, históricamente, si algún cuerpo público ha sido emblema de la corrupción, han sido precisamente las policías, los cuerpos de seguridad policial. Consecuentemente, uno de los ejes de la estrategia es combatir la corrupción, de tal manera que no haya un solo policía en el país que en lugar de salir a asaltar a la ciudadanía, salga a cumplir con su deber. Número tres, mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos de seguridad. Tenemos en el país policías que ganan 2.490 pesos mensuales. No se les puede exigir gran cosa. Ese es el tercer eje. El cuarto eje es la capacitación y la profesionalización. Las cifras difieren, pero pudiera citar una que establece que el 40% de los policías que portan un arma no han disparado jamás un tiro. Eso habla del bajo nivel de capacitación y profesionalización. Número cinco, y aquí voy a terminar porque son 10 ejes, hemos dejado atrás los operativos para actuar de manera permanente mediante despliegues permanentes en 266 regiones del país. Las fuerzas de seguridad ya no van a andar para arriba y para abajo apagando fuegos. Van a tener una presencia permanente en cada una de las 266 regiones. Dejo cinco pendientes, ejes estratégicos pendientes, porque hay por allá, allá atrás, y luego por acá, y luego acá. Si les parece, y no sé cómo anden de tiempo, y podemos terminar en el momento que ustedes dispongan. Adelante. Gracias.
Una pregunta muy concreta para el comandante titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y también para los secretarios de la Defensa Nacional y el almirante de Marina. A propósito que hablaba usted, señor secretario Durazo, de los sueldos. Yo quiero saber, ahora que el gobierno habla mucho que en este tema que le encanta hablar del tema de la austeridad republicana, ¿de cuánto va a ser su sueldo como titular de la Guardia Nacional? Y en el caso del secretario Luis Crescencio Sandoval y en el caso del titular también almirante de Marina, ¿cuánto están ganando y si tienen el dato de cuánto ganaban sus antecesores? Gracias. Mejor usted. Mejor usted. A ver, la creación de la Guardia Nacional tiene varias etapas. El primero es el proceso legislativo que está en curso. Está el proceso presupuestal y está el proceso administrativo y luego está el proceso operativo. Ahorita estamos caminando en paralelo en todos los procesos con el ánimo de ahorrar tiempo, porque no tenemos tiempo, no le podemos pedir a la sociedad que nos aguante un año, dos años para crear la Guardia Nacional. Vamos en paralelo. Los elementos del ejército, los soldados, ganan un poco menos que la Policía Federal. En contrapartida, los elementos de la Policía Federal tienen menos prestaciones sociales que los elementos del ejército. Entonces, en un proceso paulatino, vamos a ir incrementando las percepciones del ejército, de los elementos de la policía militar que se trasladen a la Guardia Nacional, se va a ir incrementando paulatinamente al nivel que tiene la Policía Federal y al mismo tiempo se van a ir incrementando las prestaciones sociales de los elementos de la Policía Federal que pasen a la Guardia Nacional. Puedo hablar de aproximaciones, pero mientras no haya algo aprobado por la Secretaría de Hacienda y la Función Pública, todo es especulación y lo mismo sucede con el sueldo del comandante de la Guardia Nacional. Pero todo esto, no obstante su carácter prioritario, se hará en el marco de la austeridad republicana que caracteriza el ejercicio de este gobierno. Adelante. El sueldo debe andar en los… El del presidente son 108 mil y fracción, el de los secretarios debe andar en 107 mil y fracción. Y el comandante de la Guardia Nacional tendrá percepciones equiparables a la de subsecretario. Señor secretario, Urbano Barrera del Diario Ovaciones. Eso sí, yo creo que lo tienen ya bien definido usted, el señor secretario de la Defensa, el secretario de la Marina. En el diseño de la Guardia Nacional, ¿tienen planeado ustedes trabajar de manera conjunta con la DEA y cómo lo van a hacer? Gracias. Bueno, primeramente recuerden ustedes que el crimen organizado es casi por definición crimen transnacional. Eso nos obliga a una estrategia de cooperación internacional para ser más eficaces en nuestra tarea. Siendo el crimen organizado que se asienta en nuestro país dedicado en buena medida al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, la colaboración con todas las instancias norteamericanas de seguridad es prácticamente obligada. Puedo decir que encontrarán las agencias norteamericanas plena colaboración de las instancias mexicanas en el ámbito del combate al crimen organizado internacional en un marco invariable de respeto a la soberanía nacional. Okay, gracias. Jóvenes,
Adelante. Bueno, quedábamos, estábamos allá y luego aquí. Allá, por favor, compañero. Sí, sí, por favor. Que habíamos hecho ya el compromiso. Gracias, secretario. A mí me gustaría saber si el comandante general ya le notificaron cuáles van a ser las prioridades en delitos a combatir, si este tema se habló a lo largo del día de ayer. Y no es muy improvisado haber nombrado al comandante a 24 horas sin tener nociones de la estrategia que se va a llevar a cabo en esta Guardia Nacional. Gracias. Bueno, primeramente, las prioridades están establecidas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que se presentó a mediados de noviembre del año pasado. Y ahí se dice con claridad que la prioridad será combatir aquellos delitos que más afectan a la población. Y si revisamos la incidencia criminal, los que más afectan, casi en este orden, son asalto a transeúntes, asalto armado a transeúntes, robo a casas habitación, secuestro, extorsión y robo de vehículos. Esa será la prioridad, garantizar a la ciudadanía paz y tranquilidad. El tema es un proceso. La Guardia Nacional todavía no tiene leyes reglamentarias. Consecuentemente, no solo no es una irresponsabilidad, es una gran previsión que aun cuando no contemos con el paquete de leyes reglamentarias, pero como ya contamos con la creación constitucional de la Guardia, estamos anticipando estos nombramientos de tal manera que sus futuros dirigentes no pierdan tiempo, no tengan necesidad de esperar a la aprobación de las leyes secundarias para meterse desde una buena vez en el conocimiento de lo que será su futura responsabilidad. Así es que, jovencita, es todo lo contrario. Bueno, adelante. Vamos a ampliar en eso. También dentro de las Fuerzas Armadas tampoco estábamos esperando a que se diera la aprobación, sino que estuvimos trabajando. Obviamente fue una directiva del señor presidente y el Gabinete de Seguridad estuvo determinando qué teníamos que hacer dentro de esa nueva estructura, qué capacitación se tendría que dar para que fuéramos avanzando en ello y en el momento en que se diera ya tuviéramos al personal listo para actuar. Entonces, todo eso se ha estado desarrollando, no lo hemos dejado. Nuestro personal militar, nuestro personal naval, que necesitaba una capacitación extra en aspectos policiales, se ha ido desarrollando durante todo este tiempo. Los mandos de las unidades de Policía Militar y de Policía Naval han estado capacitándose también. La directiva que ha dado el señor presidente sobre la capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza también se ha ido avanzando. No hemos dejado todo a esperar el momento en que ya esté aprobado todas las leyes, sino hemos ido caminando en este tiempo para darle las capacidades a esta nueva organización policial para poder actuar en el momento indicado. Y como ya mencionó el doctor Durazo, pues los mandos, la coordinación operativa estará ya de lleno metiéndose en lo que ya se trabajó, enterándose de lo que trabajó y empezar a caminar bajo el mismo esquema. Gracias. Antes de concluir, quisiera presentar a ustedes los resultados de las regiones prioritarias para que vean ustedes el sustento de las expectativas fundadas de lograr en los plazos comprometidos buenos resultados. Aquí tenemos… Bueno, estas serán las futuras 45 regiones
prioritarias. Aquí están reforzamiento en marcha, luego por iniciar y luego las propuestas para próximo inicio en forma paralela al reclutamiento de nuevo personal. Aquí están marcadas, como pueden ustedes ver, son invariablemente zonas de alta incidencia delictiva. Cualquiera podrá decir que faltan regiones, y yo diría que por supuesto que faltan regiones, porque podrían ser 50 o 75, lamentablemente. Pero sí tenemos los resultados de las 21 regiones prioritarias, ya para concluir las gráficas, donde se ve la tendencia, los resultados, cómo era la incidencia delictiva antes del inicio de la calificación de región prioritaria y cuál ha sido el comportamiento de la incidencia criminal a partir de esa fecha. Y van a notar ustedes, a lo mejor no las tenemos. A ver, para que vean que el incremento de la fuerza en cada una de estas regiones prioritarias ha dado resultados. Tijuana, por ejemplo, llegó a tener 21 asesinatos en un día y hoy oscila entre 2 y 6. Por supuesto que 6 son muchos asesinatos, pero por supuesto también que frente a 21 es un gran avance. A ver si las… ¿Sí? ¿Sí las tenemos? Ah, bueno, entonces son fechas que son resultados que presentamos. Bueno, si no las tenemos a la mano… Entonces, lo que podemos hacer es, una última pregunta, por favor, lo que podemos hacer es entregarles esta información, que por supuesto es pública y está disponible. Adelante. Buenos días, gracias. Gracias. Gracias, secretario. Dos inquietudes para usted y, si me permite, una para el general Crescencio Sandoval, por favor. En su caso, secretario, doctor Durazo, sí hay condiciones para que la austeridad republicana no obstaculice el ejercicio de la Guardia Nacional. Esto se lo pregunto. ¿Condiciones para qué? Recursos para que la austeridad republicana no obstaculice el ejercicio de la Guardia Nacional. Esto se lo pregunto porque hay denuncias, por ejemplo, de policías capitalinos que tienen que enfrentar la delincuencia y que dicen que no hay gasolina en las patrullas porque les han quitado los recursos por este asunto de la austeridad republicana, por mencionarle un caso. Y segundo, ¿podría usted reiterarnos, ser muy puntual al respecto de estas leyes secundarias y los candados que van a traer para erradicar torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias, que lamentablemente sí fueron hechos contundentes en los pasados 12 años? Y al secretario Luis Crescencio, por favor, si pudiera aclararnos estas críticas que incluso todavía el día de ayer reiteró la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no se colocó un mando civil. ¿Qué responde el día de hoy? Porque continúan las inquietudes de la sociedad al respecto. Gracias. Bueno, primeramente, la austeridad es un eje de este gobierno, pero sí puedo adelantar que si faltaran recursos para otras cosas, no faltarán para la seguridad, en virtud de que se trata de la prioridad mayor de la sociedad mexicana. Puedo adelantar en este momento que se ha hecho ya un planteamiento a la Secretaría de Hacienda, que ha sido la retroalimentación, es que la Secretaría de Hacienda lo ha visto con viabilidad y que tenemos la certeza, en virtud del carácter prioritario de la seguridad, perdónenme que sea reiterativo, que contaremos con los recursos suficientes para una operación austera, pero eficaz,
de la Guardia Nacional. Y el tema de los candados, el programa educativo de la Guardia Nacional, sobre el que podrá abundar también el general Sandoval, el eje fundamental es la defensa de los derechos humanos. En el uso de la fuerza, pudieran cometerse eventualmente excesos, pero podemos adelantar que no habrá absolutamente ninguna violación tolerada a los derechos humanos, que cualquier elemento de las fuerzas de seguridad que incurra en un uso indebido de la fuerza pública será puesto a disposición de la autoridad competente para que deslinde responsabilidades. Eso queda muy claro y marca de entrada un acotamiento político definitivo en el uso de la fuerza. Gracias, jóvenes. Queda aquí en el micrófono mi general Sandoval para la última respuesta. Gracias. Bien, bueno, el personal militar, cuando desempeña una comisión ajena a lo que serían las Fuerzas Armadas, tiene una condición especial. Se desvincula completamente de las Fuerzas Armadas. Si está en el activo, si es activo, si es activo, puede irse a desempeñar alguna actividad, algún empleo civil, ya sea en dependencias del Ejecutivo Federal o gobiernos de entidades federativas, en los municipios, en organismos descentralizados, en empresas de participación estatal y otras dependencias públicas. Eso lo puede hacer el personal militar en activo. Cuando se va a esta actividad, se separa temporalmente y entonces la Secretaría ya no tiene ninguna injerencia en su actividad. No recibe sueldo, no recibe absolutamente nada de parte de las Fuerzas Armadas. Se va a fungir en esa comisión, en ese trabajo, no, se separan temporalmente y no tenemos un control sobre de ellos. Cuando cesa esa licencia, entonces vuelve a las Fuerzas Armadas, solicita su incorporación a las Fuerzas Armadas y esto solamente se da con autorización del señor presidente. Eso está en nuestras leyes, así está establecido. En el caso de los retirados es similar, sí, se van al retiro, lo único, la vinculación que queda con nosotros es porque mantienen sus derechos como retirados, mantienen sus derechos del servicio social, su sueldo, ¿verdad? Que se hace a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, pero esa es la única vinculación. Y bueno, su carrera que hicieron dentro de las Fuerzas Armadas, hay una vinculación afectiva, hay una participación pues hasta en eventos militares, pero no así. En el caso de la Guardia, ustedes verán en los documentos de trabajo que está establecido que es una institución civil en donde vamos a pasar comisionados a nuestro personal, va a pasar a formar parte de esa estructura civil. Entonces se va a desvincular, aunque van a permanecer con sus todos sus derechos, todo lo que han ganado dentro de las Fuerzas Armadas se va a conservar, inclusive en algún momento que quieran reintegrarse a la función de Fuerzas Armadas lo podrán hacer, pero vamos a estar nosotros desvinculados de eso. Sí, el apoyo logístico sí se los vamos a dar. En algún momento la Guardia tendrá que tener su propia estructura logística administrativa, que eso es una parte muy importante para funcionar. En la actualidad se va a crear la estructura operativa y la parte logística vendrá posteriormente. Mientras no se da eso, sí vamos a estar nosotros apoyando en la parte logística, es decir, vehículos, los vehículos pasan,
pasan a la Guardia Nacional, ¿verdad? El mantenimiento que le tenemos que dar a todo el equipo, todos los apoyos que van atrás de lo operativo, de la parte operativa, esos se los vamos a seguir dando y en un futuro tendrá que crearse todo ese aparato para poder desarrollar de manera independiente sus actividades. Muchas gracias. Bien, gracias. Queda aquí en la pantalla dos regiones que hemos evaluado. Aquí está Tijuana, antes y después de que se establece como región prioritaria. Y la otra, y ahorita la regresamos, Guadalajara, que son las dos que hemos evaluado. Hemos realizado dos gabinetes de seguridad fuera, tres. Bueno, y aquí están, este es el caso de Jalisco, aquí está Guadalajara a la baja, Tlajomulco, Tonalá, Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, y aquí, bueno, ya es una valoración general. La única región prioritaria donde no hemos logrado todavía contener los índices de criminalidad es Ciudad Juárez. Estamos estudiando el tema y buscándole salida, porque vamos a lograrlo así como lo hemos alcanzado en el resto de las 20 regiones prioritarias. Gracias a todas, a todos por su atención. Gracias.